Pero ¿qué pasa? Hoy os traigo una review de Cop Car, película que pude disfrutar en el Festival Fant de Bilbao, que ante todo pronóstico no trata de un coche antropomorfizado que ejerce como agente de la ley. Superada la desilusión inicial por no ver un Ford Fiesta disparando y soltando frases lapidarias, tengo que decir que la peli es cojonuda, una grata sorpresa que para variar no está llegando a los cines comerciales de forma masiva. Esto viene a ser los Goonies más Fargo. Bueno, no hay cuevas ni un tío con la cara rara, así que se parece un poco a Jordi Wild, sin pelo, pero nos entendemos. Vale, ¿de qué trata? ¿De qué va la movida esta? Los protas, dos niños de primaria, se encuentran un coche de policía, aparentemente abandonado, y deciden subirse y hacer el cabra. Resulta que es el coche de Kevin Bacon, que tiene un bigotazo y ningunas ganas de perder su coche. Y no os cuento más porque hay que verla. Comienza como una peli inocente de niños que hacen trastadas y poco a poco la cosa se complica. Argumentalmente es bastante directa, no se anda con hostias, la trama es la que es y todo lo que pasa suma. En cuanto al género, bien podría ser un thriller policial con toques de acción visto desde la perspectiva de dos críos, lo que también le aporta un componente de aventura. Eso sí, no es una peli para niños. Si le hacéis una sesión doble a algún sobrino pequeño junto con Frozen, igual le jodéis la vida. Quiero decir, ponedle solo esta, no les pongáis Frozen. Los dos chavales están cojonudos, olvidaos de los niño mierdas de Jurassic World. Estos dos molan, tienen carisma y actúan bien. En cuanto a Kevin Bacon, ¿qué os voy a decir? Es el puto Kevin Bacon. A mí me lo pones en un anuncio de teletienda y compro lo que sea. ¿La cama Resform? Pues la cama Resform. Me la compro y duermo en esa mierda a partir de ahora, que además, si por la noche me da por hacer gimnasia rítmica, pues también se puede. Para mí fue la favorita del festival, aunque quizá los multicines no estén muy por la labor de proyectar a niños diciendo tacos y disparando. En fin, desde mi punto de vista es muy recomendable. Quiéranme. Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas.